propiedad creo que es peatona. ¿O son de los que estaban haciendo la fila por ahí? Viste que allá estaban haciendo una fila hace poco. No, algo trae. No, a ver. Espérame, no me deja llanta de fiato. Ah. Póngame ahí.
¿Que se le metió algún palo? No, la, donde va la lodera, estaba pegando en la llanta. Ah. Allá abajo voy a ir, ve, allá hay unas maderas, ve. Para traérmela. Mire ahí donde cortaron el palo, ve. Ese es del palo de la madera que llevamos, ve. Ese no está ahí abajo. Las florillas tienen el maíz por ahí. Ay, ahorita voy a ir a ver, ya verá. Pero de que me llevo los palos, ¿no? Se quede. No, pues sí, que no es porque se quede, si no nos va a dejar. Porque caigamos allá, ve, a la vista. Allá van las botas. Ay, 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 sí. Ajá. Usted dice que más rápido llegamos. Mire, ve, acá sí hay un palo, ve, para los postres. Parece que lo ocupo. Ahí va. No, pero es que de eso lo vamos a llevar. Ya, eso me encargo yo. De pedirle a don Isaac. Mira, aquí sí hay. Es que allá ya nos cortaron todos los palos que teníamos. Ay, te van a seguir porque es que traes la comida otra vez, ¿te acuerdas? No, pero ahorita la pueden meter. Ah, pues que tiene el portón cerrado, Giovanni. O sea, que no nos van a seguir. Sí, fue gran palo que botaron ahí. ¿Sí? Justo a tiempo, y sí, están las vacas. Ya vinieron de pasear. Don Jerezano, y sí están bonitas, ¿ve? Ya están gordas.
Don Isaac. Allá le gritan. No sé si vienen para acá alguien. Es que allá le gritan. ¿Cómo está? Ah. ¿Lo levantaron o qué? Aquí caben. Caben los dos. Pues es el único, mira. Está yendo a la mesa. Porque el otro ni. Ni bola le paran. No lo quiere, mire, ahí tiré uno. Pero es que tiene mucha espina, ¿va, don Isa? Espina, zarza y mire, mírelo ahí. Cuidado ahí, don Isa, porque esto le puede ir. Dele, ya, dele. No, ya se quedó ya. Dele, le va a caer. Ahí se va. ¿Y por qué no lo dejo ahí, Joan? ¿Ah? Y aquel día de casualidad no se me quedó una bandita aquí pequeña, mire que. Pues mire que la he visto. No he visto. No, no la encuentro. Si yo traía amarrada la. Es que yo creo que le sale más cerca por aquí, ¿verdad, don Isaac? Hay una derechura aquí a salir a la aldea. Ah. Ah, pero ahí ya pasaron el portón, ¿va? Sí, no, si aquí ya vienen ahí donde se quedó el carro ahorita. Ok, ese animal ya jodó esta de darle vuelta. ¿Y usted sea qué? No, déjalo empujarlo. ¿Sí? Ahí va. Así. Esto huele como a melaza. Sí, es que eso está con mezcla de melaza. ¿Sí? Pero es que le gusta más animales. Ah, yo creo que este viene mejor, va. ¿Cuál? Eso. Yo creo que es el mismo, no sé, mire. Este que es concentrado. Ajá. Huele a melaza. ¿Sí? Yo creo que le han de echar, va. Sí, le echan un montón de cosas ahí. Bien, es bien. ¿Se le va a botar eso? Ya entró. Pero esta está más lo que pesa que lo que tiene. Sí, hombre, es que es todo. Fue una inversión innecesaria, ¿verdad, don Isaac? ¿Ah? Una inversión innecesaria. Sí, hombre. Yo le digo a Mario que esa persona que compra, quizás con los ojos cerrados compra. Porque yo no voy a ver que esto es un circo. Ajá. ¿Cómo no voy a ver hasta el mar? Hasta el que no quiere ver, mira. Ahí va buena carga. Sí. Vienen 8 de esos mantenimiento y 2 de ese aprecio. La aprecio pesa poco, pero este pesa. No, igual pesa. Sí. 100 libras trae cada uno, pues. Vamos a ver.